Oscar Caranqui. La noticia en línea. La verdad de frente. Diario El Comercio. Muy lejos de la realidad y calumniando una vez más. Oscar Caranqui es el bloguero del pabellón de máxima seguridad. Es lamentable que un diario supuestamente con tanto prestigio, este a nivel nacional, se ensucie calumniando la verdad que este blog hace público, para dedicarse al juego de policías y ladrones, si sabemos y hemos hecho notorio que la corrupción aún no está depurada al 100%. Es de conocimiento general que los ladrones, estafadores, traficantes, extorsionistas, asesinos y más, son los mismos policías camuflados bajo un uniforme. Aclaro que dentro de esta noble institución también existen buenos elementos. Es que ahora este diario simplemente se ha convertido en uno más de los que encabeza el gran listado de la corrupción. Ellos manchan su credibilidad, difamando no solo con esta publicación, sino con varias publicaciones anteriores, y más aún a nuestro presidente y agente común. Este diario, en el medio escrito, es quien lleva la bandera de las calumnias, de las falsedades, hechas por supuestos periodistas, que no son más que una alfombra pisoteada por corruptos uniformados y de la función judicial. Diario El Comercio indica en su publicación que la personalidad de Oscar Caranqui se amolda a la de un narcotraficante colombiano y que busca ser reconocido con obsesión. Este blog simplemente habla con la verdad, y a mí jamás en la vida se me ha comprobado que soy un narcotraficante. Es más, nunca he aceptado cargo alguno por narcotráfico. La policía jamás ha encontrado un gramo de droga en mi poder, tampoco en quienes me rodean. Diario El Comercio indica, desde enero, Caranqui abrió un blog en internet. En este espacio virtual cambió de estrategia. No se defiende como en un tribunal, sino que ataca a policías y jueces. Si bien es cierto, desde enero abrí un espacio en internet gracias a la ayuda de mis amigos, mis abogados y conocidos que desde afuera me apoyan con el objeto de demostrar y desenmascarar la corrupción policial y fiscal. Esto no quiere decir que sea un cambio de estrategia, ya que este blog no es un tribunal. Jamás podríamos confundir un blog serio que se caracteriza por decir las verdades ante un tribunal o ciertos tribunales que simplemente están de payasos o están haciendo la payasada de una supuesta audiencia. Diario El Comercio indica, en abril de ese año, 2004, fue llevado al pabellón de máxima seguridad del penal García Moreno para cumplir una condena de 35 años de reclusión por tráfico de drogas, aunque también hay en su contra indagaciones por asesinatos y por enriquecimiento ilícito. Hay que destacar que se trata del ex penal García Moreno, más no del penal García Moreno. Horrenda falla. Y supuestamente es un diario serio de la capital. Y que en el Ecuador no existen penas de 35 años. No sé de dónde sacan tremenda burrada. Y perdón, señores asnos. Me disculpan si yo les estoy confundiendo con los investigadores del diario El Comercio. Más bien, no están informados en vista que yo en este momento he sido absuelto en varios casos, como enriquecimiento ilícito, caso cohecho, caso guía penitenciaria, caso policías en Imbabura y varios casos más. Es mucha estupidez cuando un periódico publica que estoy condenado a 35 años. Simplemente queda demostrado que los investigadores, quienes escriben la parte jurídica en este periódico El Comercio, son ignorantes
absurdos y a que un estudiante de derecho de primer año, en su primer semestre, está consciente de que no existe tremenda burrada. En el Ecuador no existe la pena de 35 años. ¡Qué vergonzoso! Diario El Norte publicó, Óscar Caranqui fue absuelto. Ecuadorinmediato.com publicó, Óscar Caranqui, acusado por enriquecimiento ilícito, es absuelto. Diario La Hora publicó, en el caso Selva Alegre, todos irán a juicio menos Óscar Caranqui. Caranqui se libró de juicio por asesinato. Diario El Comercio indica, en su blog oscarcaranqui.blogspot.com, con letras rojas y negras, asegura que hay policías inmiscuidos en actos de corrupción y jueces que no respetaron sus derechos. Sus quejas son acompañadas por fotografías, recortes de prensa y audios, algunos conseguidos clandestinamente de conversaciones telefónicas. Esas denuncias pueden causarle más problemas legales a Caranqui. En el Código Penal se considera injuria cualquier escrito que se difunda a través de un medio masivo, y la Internet es uno de ellos, y los afectados podrían presentar una demanda penal. No solo se ha irrespetado mis derechos, sino también de muchas personas inocentes, gente que nada tiene que ver, ni en este caso, ni en otros. Todas las grabaciones publicadas en este blog no son clandestinas. Varias veces se ha explicado y se ha demostrado que han sido autenticadas, periciadas y más aún judicializadas. Estas, por autoridades competentes, antes que entre en vigencia la nueva constitución en donde ingresó que supuestamente hoy sería un delito las grabaciones clandestinas. Este blog jamás ha injuriado, peor, ha calumniado a absolutamente nadie, ni uniformado, ni fiscal, ni de la función judicial. Simplemente ha demostrado y está diciendo la verdad de frente, ya que todas las noticias publicadas tienen soportes escritos, grabaciones, no como la policía acostumbra a hacer las cosas simplemente por inercia, por odio o por bronca personal.